receta del día de hoy. Aquí tenemos a las dos princesitas que vamos a estar utilizando. La reina de esta receta son las piñas, ya que de ellas se trata esta receta. Miren, yo voy a utilizar dos piñas porque estas ya se me están caducando, ya no están tan jovencitas como deberían de estar. Miren de abajo cómo se me están poniendo, están súper súper maduritas, entonces las voy a usar las dos. Y pues voy a compartir la jalea que voy a estar haciendo a través de ellas. Voy a lavar completamente bien la cáscara, porque la cáscara yo la utilizo para otra cosa. Si usted está interesado en una receta de estas, puede buscarlas en la lista de reproducción de la cáscara de la piña, los beneficios y todo eso. Voy a lavar bien las piñas y pasamos al próximo paso. Y vaya pues que ya tenemos las dos reinas aquí del secreto de esta receta. Pues lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar el tuco de en medio, esta cosa, el corazón. Y vamos a partirla, pero hay que tener cuidado de no extraer ni un pedacito de eso del centro, porque este es uno de los secretos para que su mermelada le quede rica y no le vaya a quedar amarga. Así que póngale cuidado a eso, por favor. Ya tenemos nuestras piñitas acá partidas en cuadros, así más o menos, mira, unos más pequeños, otros más grandes, no pasa nada. Los vamos a llevar esto a la licuadora, vamos a licuar muy bien. No importa que no le quede bien licuadito. En mi caso yo una media le he dado nada más. Lo voy a dejar así y pasamos al próximo paso. Ya tenemos acá nuestra mezcla. Lo vamos a una olla donde nos va a caber nuestra mezcla. En mi caso voy a colocar esto acá. Y voy a encender en un nivel 6 mi estufa. Voy a colocar la mezcla acá en esta mezcla, mi gente. Viene lo más bonito. Ahorita le vamos a incorporar todos los demás ingredientes. Vamos a incorporar 4 pimientas gordas o pimientas dulces, no sé cómo le llame usted. Mire, 4 pimientas gordas, 5 clavos de olor, una raja de canela. Seguidamente vamos a incorporar 2 cucharadas de esencia de piña o color amarillo, y si no lo tienes puedes omitirlo. Y acá vamos a mezclar. Vamos a incorporar 2 tazas de azúcar. Y vamos con la 2, esta es la 2. Vamos a mezclar muy bien. Y ahorita mi mezcla está queriendo comenzar a hervir. Entonces ahorita en este momento le voy a incorporar el jugo de un limón. Aquí tengo mi limón verde. Y acá mismo le voy a incorporar 1/4 de sal. Eso sería absolutamente todo, todo, mi gente. No hay nada más que agregar. Vamos a mover hasta que nuestra mezcla cuaje. Necesitamos que esto se cuaje, que se ponga durito. Entonces vamos a mover sin parar y yo les muestro más adelante cómo se va a poner nuestra mezcla. Y si usted observa, eso ya está hirviendo, pero no significa que ya está.
Entonces, aquí lo que queremos es que esto se vaya disminuyendo, el agua a medida va hirviendo, eso va a ir disminuyendo lo que es la cantidad de líquido. Mire cómo está hirviendo. Otra de las cosas que le quiero decir es que si usted le quiere incorporar más azúcar, lo puede hacer. A lo mejor usted quiere con más azúcar su mermelada, póngale más. Es su decisión y su gusto. Aquí mi mermelada ya hirvió lo suficientemente bien. Ya yo la tuve por más de 20 minutos hirviendo. Todavía está aguada. Pero voy a comenzar a sacar lo que son las pimientas gordas. Voy a comenzar a sacarlas. Recuerden que eran 4 y voy a comenzar a buscar los clavos de olor también porque no los voy a dejar ahí. Todo vamos a sacar, la canela y todo lo que le hemos puesto. Aquí están ya los individuos, mi gente, mire, aquí están todos, entonces ya se los saqué, ahora sí, voy a continuar dejando que hierva. Cuando usted observe que eso ya quiere ir endurando, ahí bájemele la temperatura al nivel 4 y ahí déjelo. Miren, aquí esto ya está cuajando. Ya está llegando al punto perfecto. Ustedes lo van a dejar como ustedes lo quieran. Si ustedes lo quieren bien espesito, tienen que dejar que el agua se consuma más. Y si lo quieren más aguadito, lo pueden dejar así, mire. Esto cuando usted lo deja enfriar y después lo lleva al refrigerador, esto se va a cuajar muy muy bien. Así es suficiente. Si usted lo quiere más espeso, va a tener que esperar y darle mucho más tiempo acá para que espese bastante. Yo lo voy a dejar así y yo, para que llegue a este punto, lo he dejado, lo tuve como una hora y algo acá en el fuego. Mire, esto es de tenerle paciencia. Al hacer esto hay que tener mucha, mucha paciencia. Esto se puede utilizar para minutas en El Salvador, para que usted le dé su rebanadita a su pan con mermelada. Para usted lo puede utilizar para muchas cosas esto. Esto es súper delicioso. Es al 100% natural y pues a los niños les encanta, a sus hijos les van a encantar, a todos en la casa les va a encantar. Así que yo voy a dejar esto así, lo voy a dejar enfriar y nos miramos después. Lo voy a poner en un frasco de vidrio porque en un frasco de vidrio me va a durar mucho más tiempo. Así que los miramos, lo voy a mover de quemador y esto ya está listo. Una vez nuestra mermelada está fría, mi gente, miren. Vamos a colocarla en un frasco de vidrio de preferencia. Si no tiene, ya ni modo. Tiene que ponerlo en un frasquito que usted tenga disponible, pero de preferencia de vidrio, porque en el vidrio nos va a durar mucho más tiempo. ¿Cuánto tiempo yo he llegado a tener esta mermelada en bote de vidrio? Hasta 2 semanas. No sé si dura más, mi gente, pero yo lo he tenido hasta 2 semanas porque yo lo hago para mis hijos, lo he hecho para minutas, lo he hecho para otras cosas. Y así es como yo lo mantengo refrigerado 2 semanas. Mire. El día siguiente, mi mermelada de piña, mira, te voy a mostrar cómo estará tu mermelada. Mira, bien espesita, más que ayer, ya más fermentadita y más deliciosa todavía. Mira qué rico.